¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Yo voy aquí conduciendo, por eso no os miro. Voy pendiente a la carretera. Hay que ser prudente, hay que ir, sí. Tranquilito por la carretera. Tranquilidad, que vamos a destino. Como sabéis, vamos dirección a este pueblo de Córdoba. Que por cierto, no me acuerdo cómo se llama. Lo he metido aquí ahora mismo en... Bueno, ahora mismo. Lo he metido aquí en el GPS y la verdad, Hinojosa, ¿no? De Río, ¿no? O algo así. No, Hinojosa del Duque. Bueno, algo así es. No quiero tampoco... Un pueblo que, por lo que he visto yo, es muy bonito. Pero bueno, como sabéis, me dirijo porque esta noche, a las 9:30 de la noche, tiene una gala. Ella es la presentadora, Rocío Carrasco. Es una gala presentación del modisto este, el chico joven este de Sálvame, este que salía en Sálvame. Perdonad, pero es que yo no me acuerdo de esos nombres. Es que son personajes que yo habitualmente no... Ni hablo de ellos, ni le hago fotografía, ni están en mi mente, porque la verdad... Pero bueno, a ver, un chico que, bueno, tiene pinta de simpático y por lo que se ve... Es muy buen modisto. Pero bueno, nosotros realmente a lo que vamos es a ver a la hija de Rocío Jurado. Es a lo que vamos, a Rocío Carrasco. Y vamos dirección para allá. Va a estar también Anabel. Entonces mi intención es... hombre, me imagino que habrá... algún tipo de ensayo, algún tipo de prueba de sonido, algo, digo yo, no lo sé, pero vamos, yo me imagino que algo de eso tendrán esta tarde, ¿no? Por eso voy más temprano, por eso voy antes, porque realmente hasta las 9:30 de la noche no es el desfile, la gala esta de moda en la plaza de la catedral del pueblo. Yo... A ver, es la primera vez que me voy a encontrar con Rocío. Tengo muchísimas preguntas. Lo primero, vamos a ver cómo nos reciben. Lo segundo, a ver si Rocío está por la labor de contestarnos. Y bueno, y vamos a ver Fidel también, ¿no? Y Anabel. Sí, bueno, vamos a ver a toda esta gente... que ya os vuelvo a decir que es el primer encuentro que tengo. Bueno, realmente hace muchos años que yo no veo a Rocío. Yo me lo encontré... es verdad que sí he hablado por teléfono con ella, pero hace ya unos meses, pero hace tiempo, físicamente hace mucho tiempo que no me lo encuentro, ni a ella ni a Fidel, ¿no? Vamos a ver cómo están. Que por cierto, otra cosa, porque he leído antes que he parado a tomarme una Coca-Cola, realmente. Y he leído que ha salido la información que el juez ya por lo pronto ha dicho que en la operación deluxe no hay cohecho. ¿Qué significa lo de cohecho? Bueno, lo de cohecho significa... que no le han dado dinero al policía. Yo ya lo dije en su momento, que yo, hasta donde yo más o menos puedo controlar ese tema y puedo saber de ese tema, es que yo nunca... A ver, no, a mí no me entraba en la cabeza lo del cohecho. A ver, yo conozco al policía, conozco a Gustavo, y sé que ahí nunca en la vida le han pagado dinero. Y es que nunca, hasta donde yo llego, claro, pero... Y a mí me extraña porque no es la manera, pero bueno, no. Pero bueno, lo importante para ellos, sobre todo, es que el juez ha dicho que no existe cohecho. Que no puede encontrar el cohecho, que no, que si no existe no lo pueden encontrar, ¿no? Porque tiempo investigando se están tirando. ¿Eso qué significa? Pues hombre, significa que ahí las penas van a bajar mucho. Va a bajar mucho. No es lo mismo cohecho que si no hay cohecho. Eso ya después, bueno, habrá revelación de secreto, muchas otras cosas. Pero
sobre todo el tema de cohecho, que es uno de los principales problemas que podían tener ahí, más serios, ¿eh? Ojo, sobre todo el policía, porque cohecho realmente solamente lo puede tener un funcionario público, porque cohecho, si un funcionario no puede recibir dinero de nadie, y menos por hacer un trabajo. No sé, eso es lo que significa lo de cohecho, ¿no? Que yo sabía perfectamente que ahí no existía, pero bueno, ahora ya ha salido y ahí ya, bueno, pues algunos medios de prensa ya que se han hecho eco de esa noticia, yo lo he leído hace un rato, y bueno, es buena noticia para Gustavo, es buena noticia, y para el policía, yo creo que mucho más, hasta donde llegan mis nociones en estos temas judiciales, que yo tampoco es que me la dé de abogado, porque no, ni entiendo ni quiero entender tampoco. Os digo la verdad, ¿no? Pero bueno, es una cosa importante para ello. Pero bueno, nosotros vamos a lo nuestro. Anoche ya os subí el vídeo del sobre. Yo creo que ya, oye, mira, leí lo que podía leer. Es verdad que he recibido algunos mensajes. Diego, ¿y por qué no lo lees todo? ¿Y por qué no dices todo tal? Y yo, de verdad, soy como soy. Así, tampoco hay que hacer sangre y yo creo que bueno, hay que contar hasta donde haya que contar y tampoco hace falta contarlo todo, ¿no? Yo creo que es innecesario. Yo creo, bajo mi punto de vista, ¿eh? Es innecesario. Yo entiendo que a lo mejor otras personas, pues a lo mejor lo publicarían todo o harían lo que quiera. Cada uno puede hacer lo que quiera con su contenido y con su material. Yo por la postura, a ver, por el trabajo que tengo, yo diariamente tengo declaraciones de uno, declaraciones de otro, de reportajes de uno, reportajes de otro, y no todo lo sacamos a la venta, ni todo lo publicamos. ¿Por qué? Pues porque hay muchas cosas que no se pueden, que no se pueden, a ver, no se debe, y después, bueno, hay otra parte que bueno, yo creo que hay que llegar hasta un punto. Yo lo dije anoche muy claramente. No hay que hacer sangre, no hay que, yo creo que, bueno, hay que dar la información. Yo creo que la frase que os di es una frase que resume muy bien todas las declaraciones que tengo de Marta. Para mí es muy fuerte esa frase, bueno, realmente es fuerte, ¿no? Así que ella fue la que lo sacó del pozo tanto a él como a la familia. La verdad que es fuerte, ¿no? Pero bueno, oye, también he escuchado a compañeros, porque aquí en el coche lo llevo en modo radio de vez en cuando, y he escuchado a compañeros, a algún que otro compañero, diciendo, oye, que le da la razón a Marta, ¿no? Así que bueno, que es verdad, ¿no? Que ella ha sido una de las causantes de sacar del pozo a Antonio David y tal, ¿no? Oye, yo creo que opiniones hay tantas como personas. Oye, cada uno puede opinar, cada uno puede pensar lo que quiera. Yo dije lo que tenía que decir, con toda la educación del mundo, con toda la... Sí, con... A ver, sobre todo con todo el respeto del mundo. Yo sé que al final el contenido este es un contenido muy complicado, es un contenido que muchas veces podemos sobrepasar, ¿no?, lo que es lo normal. Pero yo creo que hay momentos que, oye, uno tiene que saber lo que está hablando y decir, oye, mira, hasta aquí sí, pero después hay otras cosas que quedarán en la intimidad mía y en la intimidad de la persona, en este caso es Marta, pero bueno, puede ser Marta Riego, puede ser Antonio David o puede ser la Preisler. Es decir, no todo hay que contarlo. Yo por eso siempre digo que los que nos dedicamos a esto... Los que nos dedicamos realmente a este mundo del corazón tenemos más secretos que cosas que contamos, la verdad. Y es la realidad. No lo digo solamente por mí, lo digo prácticamente todos los que nos dedicamos a este mundo, porque al final no todo vale, no todo hay que publicarlo, no todo hay que... Nah, eso
de hacer sangre y venga y venga y venga, no. Yo creo que, bueno, se puede contar las cosas, se intenta contar. Yo soy de los que intento contar las cosas bien, a ver, bien, bien para hacer el menos daño posible. Hay ocasiones que se consigue y ocasiones que no. Pero bueno, nosotros seguimos atentos porque esta tarde viene ya la definitiva. Sí, esta tarde habrá varias conexiones, subiré varios vídeos, no sé si haré directo o no desde allí, lo mismo tenemos que hacer directo, pero bueno, atentos al canal y atentos al trabajo de este viaje, que espero que sea grandioso, espero que sea un trabajo que os sintáis orgulloso de mí y oye, yo de verdad intentaré hacerlo lo mejor posible. Beso grande. Adiós. Hasta luego.